Bueno, pues así concluye esta conferencia de prensa mañanera, muy intensa al final, porque el presidente López Obrador da un breaking news, una noticia de último momento, que su gobierno ha suspendido, ha puesto en pausa, esa es la palabra que utiliza, ha pausado relaciones con las embajadas de tanto los Estados Unidos como de Canadá, más no con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, no se vaya con la finta. Esto sí es información de último momento, es algo muy, muy fuerte. Que por supuesto pues va a ser utilizado por sus adversarios para decir, ya ven, como López nos tiene ahí al borde de la problemática con, pues con los Estados Unidos y con Canadá, pero ¿sabe qué? No es por darle la razón a López, bueno, así casi le dicen los conservas, ¿no? No es por darle la razón al presidente, pero efectivamente hay muchas situaciones que deben ser cuestionadas aquí. ¿Por qué existe esta casualidad de que tanto la embajada de Estados Unidos como la de Canadá se quejan al mismo tiempo, el mismo día, casi en las mismas horas de esa la reforma judicial? ¿Por qué no lo hicieron en distintos momentos? ¿Por qué no hubo de alguna u otra forma una declaración oficial por parte de la Casa Blanca, por parte del presidente Biden o por parte del primer ministro Justin Trudeau? Ya ve que hace estos comunicados tanto en inglés como en español, porque tuvo que ser así de habladas, por ejemplo, con el embajador de Canadá en México, porque tuvo que ser una especie de ventucho que tuvo Ken Salazar, en los que siempre se pone su sombrero muy histriónico, muy espectacular, ¿no? Esta tejana que tiene. Hay muchas situaciones ahí que cuestionar. Y efectivamente, bueno, pues el argumento de López Obrador va a causar que se ardan aquí y allá, ¿no? Fíjese que hubo una reportera que no alcancé a escuchar su nombre, pero que representa los medios de comunicación corporativos. Ya ha participado en otras ocasiones, no es muy común sus participaciones, pero ya lo ha hecho, que hizo como de costumbre, ¿no? Una serie de, pues, reproches ante lo que está haciendo el gobierno de López Obrador. Que está bien, ¿no? La mañanera es ese foro libre, es ese foro máximo de los mexicanos en el que, insisto, pueden ir hasta los más infames ahí a cuestionar al presidente López Obrador. Y entre una de estas situaciones, pues verdaderamente lamentables, como si se tratara la representante, verdaderamente, como si se tratara de la representante del Poder Judicial o la cabildera del Poder Judicial, esta compañera corresponsal no solamente fue ahí a decirle a López Obrador que hasta la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha advertido en contra de la reforma, sino que le dijo que hay muchas organizaciones que se están pronunciando, le habló de las movilizaciones y protestas de los trabajadores del Poder Judicial, pero algo que me llamó mucho la atención y que yo diría, bueno, ¿y esto qué, no? Que hasta la Cámara de Comercio de los Estados Unidos ha expresado sus preocupaciones, ¿no? Digo, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, neta, creo que no, de verdad, ¿eh? Si se hace un consenso aquí en Estados Unidos, si uno sale a las calles a preguntar, oiga, ¿usted conoce a la Cámara de Comercio de este país? Van a decir, ¿la Cámara de qué? Oiga, ¿usted sabe quién dirige la Cámara de Comercio de los Estados Unidos? Después la gente decir, ¿qué es eso? ¿No? O sea, como si verdaderamente tuviera algún tipo de peso, eso de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Bueno, pues, ¿quién es la Cámara de Comercio? ¿Qué es la Cámara de Comercio de Estados Unidos? A lo mejor lo saben los políticos, a lo mejor lo saben ahí en Washington, uno que otro empresario, pero de verdad que tenga un verdadero peso acá en los Estados Unidos, no. O sea, no está al nivel, no sé, ¿no? Del Departamento de Justicia, ¿no? Como si de pronto dijeran, oigan, ¿saben qué? Es que el Pentágono asegura que está en contra de la reforma judicial. Ah, pues, ay, no mames, ¿no? El Pentágono. Ah, la Casa Blanca, no mames. Ay, el Departamento de Comercio, ¿no? El Departamento de Agricultura. No, no, no. Este es la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Yo no sé a qué se refiere esta compañera, ¿eh? Con lo de la Cámara de Comercio, punto número uno. Y punto número dos, pues a México y a los mexicanos tendría que valerles absolutamente madres lo que opine la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, porque ¿saben qué? De verdad que no representa a la gran cantidad, mayoría de los empresarios aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos casi todo el mundo tiene un negocio. La tierra de las oportunidades. Y dudo mucho que mañana mi vecino que ponga una cervecería
o mi vecina que ponga su negocio de cortar árboles, o mi vecino que ponga su negocio de llantas, va a pedir permiso o apoyo de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, ¿eh? No, no existe eso. O sea, es hasta ignorancia, ¿no? Pero suena muy chingón, suena muy pipiris nice ir a una conferencia de prensa mañana y decir: soy la reportera fulanita de no sé dónde. Pues fíjese que la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio, ¿de qué la conoces tú, compañera corresponsal? ¿Has estado en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos? ¿Te cae? Pero bueno, perdón que me desespero un poco, es por los términos, porque a veces este tipo de situaciones confunden a la gente o buscan confundir a la gente, decir: híjole, no mames, es cierto, la está regando López, porque hasta la Cámara de Comercio expresa su preocupación. La Cámara de Comercio, ¿quién chingados es? De los Estados Unidos, así de fácil, ¿no? Pero bueno, le decía usted que esta muchacha pues fue ahí a expresar las preocupaciones de la Cámara de Comercio, y le pregunta a López Obrador que si esto le preocupa o le inquieta en cuanto al escenario que le está heredando a la doctora Claudia Sheinbaum, un escenario en el que, según ellos, bueno, pues tendrá problemas con el gobierno de los Estados Unidos y con la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. El presidente le dice que no, que todos estos están en su derecho, pero pues que está en una auténtica democracia y se acabó. Ya previamente, fíjese, esto es muy interesante, previamente, y provocando pues un ardor impresionante de los conservas, el presidente López Obrador advirtió que cuando él llegó al gobierno, y efectivamente es una realidad, México estaba en el lugar 16 de las economías del mundo, y que hoy nuestro país ocupa el lugar 12 de las economías del mundo. Así, ¿eh? Así de sencillo. Por lo que esas cámaras de comercio, esos organismos, mire, de verdad, ¿eh? Con la fortaleza que tiene México en estos momentos en materia económica, se las puede pasar, yo no diría por el Arco del Triunfo, ¿eh? Porque el Arco del Triunfo es francés. Se las podrían pasar, pues, ¿qué arcos tiene México? Muchos, ¿no? Ahí están los acueductos en Querétaro. ¿Qué arco le gusta a usted para que nos lo pasemos nosotros por ese arco los mexicanos? ¿Nos podemos pasar estas cámaras por donde queramos, específicamente en esta situación tan lamentable, en la que en medio de la mentira, de verdad, de la absoluta mentira, están oponiéndose a la opinión y a la elección de la mayoría de los mexicanos? Yo no sé usted, pero yo voté junto con la gran mayoría de los mexicanos para que efectivamente hubiera una reforma judicial. Por eso voté. O sea, no solamente voté en las elecciones para que existiera, vamos, una mujer presidente, para que no solamente voté por la doctora Claudia Sheinbaum, para ponerlo en otros términos, ¿no? Porque ya le dije yo a usted que efectivamente iba a darle a conocer por quién voté, pero después de las elecciones, con tal de no influir en su voto y pues en un ánimo de integridad periodística. Pero bueno, no solamente voté por la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta. No solamente voté por senadores para la Ciudad de México, por mi alcaldía que me toca, no solamente voté por mis diputados. Al votar por esos diputados y por esos senadores, voté con la idea de que se pudiera conseguir el llamado Plan C, que es este paquete de reformas estructurales con una finalidad de justicia social que encabeza la tan esperada reforma judicial. Yo voté por eso, como millones de mexicanos, millones y millones y millones de la mayoría de lo que somos los mexicanos. Y ahora vienen las corresponsales de los medios corporativos a decirnos que la Cámara de Comercio de los Estados Unidos está muy preocupada, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ligada a la OEA está muy preocupada, que el gobierno de Canadá está muy preocupado. Fíjese usted, el gobierno de Canadá, ¿no? De ese país cuyos empresarios han cometido tantas vejaciones en minas mexicanas. ¿Están muy preocupados? Pues yo les digo: ¿saben qué? Perdón, ¿eh? Si hay niños cerca, re retírelos, pero yo voy a defender mi voto, y esos que no quieren que llegue a cabo por lo que yo voté, pueden irse ahí por donde está el Arco del Triunfo que ellos quieren. Pueden irse directamente a la quinta que tiene López Obrador en Palenque, Chiapas, que se llama La Chingada. Ahí directito los vamos a mandar. Ahí, sin duda. Le decía usted, pues el presidente López Obrador tuvo respuestas muy duras
Dice que obviamente pues no está él preocupado por un escenario que le pueda dejar a Sheinbaum, puesto que más bien le dejó el lugar número 12 del 16 del número 12 en cuanto a la economía. Le deja una economía muy estable, ¿no? Y que esto que dicen de que está polarizando a México, pues es una infamia y una ridiculez, ¿no? Puesto que el mismo periódico El Universal, ayer en su primera plana, tuvo que reconocer esta encuesta en la que se exhibe cómo, pues, se va de la presidencia con el 73% de aprobación. Y dijo que esto no es un asunto de enemistades con Estados Unidos o con Canadá, pero que no le van a permitir al embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, que opine que está mal de lo que están haciendo. Tampoco le van a pedir que se largue del país, ¿no? Mencionó que parece casualidad, pero que pues efectivamente al mismo tiempo se pronunciaron los canadienses, lo cual pues hasta da pena ajena. Y esto está muy fuerte, ¿eh? Dice López Obrador que el hecho de decir que se pronuncian ambos en contra de la reforma judicial de México al mismo tiempo, da la impresión de que Canadá es un estado asociado de los Estados Unidos, es decir, que le pertenece. Eso está durísimo, ¿eh? Y le digo, es el momento en el que da a conocer, ante presión ahora de la corresponsal del periódico Reforma, Claudia Guerrero, da a conocer que efectivamente pausa las relaciones con las embajadas de Estados Unidos y de Canadá, más no con sus gobiernos, queremos insistir hasta el cansancio. No está suspendiendo estas relaciones con sus gobiernos.